Aquí estamos con el doctor Julio César. Estamos viendo el tema de la casa. Y lo principal, cuando vamos a enfrentar una situación, es tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es que esta propiedad la tienen y están buscando la manera de cómo sacarle más dinero. Están buscando la manera de que, si tiene tanto tiempo cerrada, sin producir un peso, lo pueden ver aquí. Ya mide la condición que tiene, tiene mucho tiempo cerrada. Aquí la pueden ver, aquí también. Y todavía no se ha podido poner en alquiler. ¿Por qué? El doctor le explica con toda su razón de que aquí hubo un problema allá, al final de la calle, que el nivel de calle lo pusieron muy alto y esto hace que aquí se genere una limateza, una limaolla. Y el nivel de agua literalmente entra a la casa. O sea, el agua del contenedor, esa agua que baja por aquí no es suficiente, se inundan las primeras tres casas allá y las primeras tres casas allá. Y el agua viene llegando más o menos, pienso yo, como a este nivel. Cuando las personas van a entrar, pues lógicamente el agua llega aquí adentro, se moja el nivel y como aquí tenemos un desnivel más para abajo, el agua sigue su curso y empapa la casa. Eso hace que las rentas, cuando pasan los vehículos, esa ola que pasan los vehículos aquí, hace que empuje el agua hacia allá y entonces la casa no se quiere rentar. Y al no rentarse, como que perdemos dinero. Entonces ahí viene el dilema. Uno dice, ah, Calderón, pero ¿y qué pasa si yo le invierto a la casa un dineral para que se rente bien? No se trata de invertir. Todos los constructores o arquitectos van a decir, sí, sí, vamos a invertirle. Porque lo que están buscando es ellos, financieramente, cobrar la estructura que van a poner. Aquí el trabajo no es eso. Aquí el trabajo es saber que si le voy a invertir para arreglar la parte de abajo de la casa, es para que la renta me recupere eso. No puedo gastar un dineral para que la renta me suba a mí 2,000 o 3,000 pesos. Si el doctor ya confirma que la casa se puede alquilar en 14,000 pesos fácil porque la zona es buena, pero con la condición que tiene, nadie quiere pagar 14. O sea, que estamos hablando de que la operación, la diferencia son 6,000 pesos. Aproximadamente, ahora, ¿cuál es el sentido? Vamos a verlo aquí físicamente porque pasan las cosas. Vamos a entender que esta calle que yo tengo aquí, y esto es un contén, y esto es un contén, esa es la calle que viene desde allá. Ustedes se fijan desde allá. Ahí se ve. Sí. En esta acera, donde estamos parados el doctor y yo, en esta acera. Si yo estoy en la acera, vamos a poder visualizar. Si yo estoy en esta acera y la casa, hoy por hoy, el nivel de agua, cuando viene el agua, como este es el nivel de la calle, el nivel del agua supera el nivel de la calle, estamos diciendo que la casa, el agua, viene hasta aquí. El nivel de agua sube este nivel y entra a la casa. Si el nivel de agua sube a ese nivel, el agua, por gravedad, siempre va a querer buscar el punto más bajito. Lo que tiene que pasar es que yo necesito, a partir del punto de la acera, de aquí, yo necesito subir para que el vehículo se parquee en la parte frontal de la casa. El vehículo se va a elevar y ya el nivel, primer nivel del edificio sea así. Ellos se bajan y pueden entrar a la casa seco. ¿Me entendieron? Porque el nivel de agua ya sabemos que está aquí. Este es el nivel de agua azul. Entonces, de esa manera, el vehículo puede pasar en la calle desde el punto A, ¿ok?, al punto B sin que se mojen. Yo debo de subir el nivel de piso para poder crear no una casa, no un solo piso, sino crear tres apartamentos. Y ya los tres apartamentos, el dinero que se produce aquí y el dinero que se produce aquí, pues me justifican estos tres, ¿qué me justifican? El gasto que voy a tener en poder reparar el problema. Lo que está viviendo es que, a ojo de buen negociante, no me cuadra yo venir aquí y gastar una suma tan grande de dinero en reparar la parte de abajo, si esa parte de abajo lo que me va a dar es al final 6,000 pesos más, y yo 6,000 pesos más, si los rento por un año, al final lo que estoy ganando en un año son 60,000 pesos. Entonces, ¿cuándo voy a recuperar este dinero? Nunca. Año. Entonces, ¿qué hago? Necesito ver de qué forma eso que voy a gastar aquí se recupera con la renta del apartamento 1, renta del apartamento 2, renta del apartamento 3 y parte de lo que me invente aquí. Y así, la estructura, vamos a ver la casa de frente, la puedo justificar. La puedo justificar. Esa estructura yo necesito poder justificarla. Le digo tres niveles de apartamento porque al final, por el ancho que tenemos, ya lo vamos a confirmar en el levantamiento, no van a caber más de tres parqueos. Ayuntamiento va a pedir que cada apartamento tenga un parqueo y ahí subimos. Esa es una posibilidad, pero si yo en este momento no tengo la capacidad de hacer por lo menos tres apartamentos, yo sencillamente no hago nada, porque esto es un negocio. Yo tengo que invertir la propiedad para poder sacarle. Si no tengo para por lo menos hacer tres pisos y desarrollarlo, yo sencillamente prefiero alquilar a 8 mil pesos y no gastar un peso, como están las demás. Ahora, si lo tengo y puedo, hago el primer apartamento moderno, concepto abierto, y lo alquilo en 20 mil pesos cada uno.
porque va a ser apartamento grueso. Si se fijan, la casa es grande, vamos a montar la casa. Lo que estamos diciendo es que si la rampa comienza a partir de aquí, esta rampa, la entrada la vamos a llevar a este nivel de altura. Y a partir de este nivel, en vez de estar el piso aquí, el piso va a estar aquí. Aquí nunca va a traer agua. Y de aquí subimos de un nivel. ¿No entiendes? Pero la casa es profunda. Vamos un poquito atrás de la casa. La casa es bien profunda. Fíjense dónde llega. Una casa grande. Entonces, todos los apartamentos hasta el fondo, todo, es onda. Y todavía tengo un poquito de patio. ¿Lo pueden ver? Todavía. Eso es lo que veo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La casa tampoco puede ser tan grande que se salga del tamaño del bolsillo, que es lo que hay. Yo veo que esta casa que tiene muchos metros cuadrados está quedando por 8 mil pesos. Si desde la acera hasta este nivel entra un vehículo y yo construyo la casa, el apartamento de aquí hasta el primer nivel, pues yo tengo apartamentos que son más pequeños y le estoy rentando al doble más caro porque soy el único que resolvió el problema. Cuando yo puedo entender la debilidad del entorno, y esa debilidad está clara porque se inunda, y yo soy el único edificio que pudo resolver y poner la bandera de que esa debilidad no, ahora yo tengo que potenciar esto en mi edificio. Y por eso me van a pagar el doble de lo que van a ir. Porque aquí es mi problema. Ahora, ellos aman la ubicación. Quieren estar aquí en Baní, Julio César, porque por aquí trabajan, porque por aquí estudian, porque tienen negocios, porque tienen situaciones, porque tienen historia, porque los viejos tienen 40 años viviendo aquí. Ya se han medio adaptado a la situación. Sobreviven, pero no es que viven. Pero yo tengo que entender eso y aprovechar esa condición y gastar y resolverla, siempre y cuando sean tres niveles. Si hoy yo no tengo, porque no tengo humanamente el dinero, yo sencillamente me aguanto y ya. Dos niveles más. Que sería este mismo nivel que ya tiene. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a verlo a nivel de profundidad. En la profundidad, el terreno es algo así. Ustedes tienen un terreno que es profundo. ¿Qué es lo que no me gusta del terreno? Bueno, como es profundo, esta es la calle. Estos son los bornes. Y estamos parados aquí. Cuando yo entro los vehículos y lo paso hacia atrás y coloco tres vehículos en la parte frontal, el apartamento que voy a hacer yo, ojo, no lo voy a hacer como ya ustedes lo tienen hasta allá, en un apartamento hiper grande, con un poco de parqueo, no. El apartamento yo lo voy a llevar a que sea un apartamento básico de tres habitaciones. ¿Entendido? Para que la huella de construcción en estos tres pisos se ahorren por lo menos aquí un 35%. Porque el problema es que no están pagando el tamaño de la casa, lo que están pagando es la ubicación. Hace 40 años, si analizamos la demografía de aquí de Baní, las familias eran muy grandes. Y querían casas como esta, porque eran papá, mamá y 10 muchachos. Hoy no. Hoy vienen la familia y son dos niños o uno. Es una casa demasiado grande para mí. Entonces lo que están pagando es la ubicación. ¿Qué necesito hacer? Apartamento más pequeño para que el costo sea más barato y yo le saque más. ¿Qué fue lo que pasó ahí, John? En final, que tenemos una cantidad de dinero así, chiquitica, en el banco. Y el banco me dice, bueno, yo le puedo dar por eso de 1 a 10 millones de pesos. Yo le puedo dar sencillamente un 3% anual y es muy poco. El banco coge este 3%, que es anual, ¿ok? Lo agarra el banco, hace operaciones financiera, lo presta, lo pone en tarjeta de crédito y lo lleva de un 0 a un 28%. Mire qué bien le va al banco porque no tenemos idea. Ahora, cuando nosotros a través de esta idea encontramos una forma de duplicar o triplicar o cuatriplicar lo que me da el banco, ahí es donde yo saco mi dinero del banco y lo meto en esta operación. Pero es porque tiene que funcionar. Si lo que voy a hacer yo, si la brujería que inventemos aquí, si lo que estamos situando no me da más dinero, si yo no logro alquilar con 20 mil pesos cada uno, si no lo logro alquilar, no vale la pena arreglar. Mejor alquilo en 12 hasta que yo pueda, hasta que yo la ahorre. Pero financieramente hablando, no podemos tener un pasivo y convertirlo en un pasivo más grande, porque gastamos más y tenemos menos. Es que tenemos que coger dinero en pasivo, en líquido, lo tenemos que tener en un activo y que esto funcione. Que esto funcione normal. Ahora, para eso, uno de los temas es resolver el tema de la inundación, lógicamente, ver el tema de ayuntamiento por la condición que se encuentra en el inmueble para que el ayuntamiento dé el permiso de obra pública y también tres, que podamos tener mañana, aquí con el doctor, un título de propiedad para cada uno de estos inmuebles para que en caso de que quieran vender uno de esos tres, pues lo puedan aprovechar o poner uno bajo un financiamiento o como lo hagan. Esa es la sugerencia. Vamos a hacer los cálculos ahora para estructurar esto, ¿ok? Y ahí tenemos las opciones. La idea no es que sean apartamentos caros, sino muy sencillos, muy básicos, en función de la zona. Pero si yo me di cuenta en la zona, y veo que todas las casas son bien tradicionales,
y veo que las otras casas son como que iguales, la han hecho igual, lo mismo, en esta condición, lo que tiene que pasar aquí es algo totalmente diferente. Es un concepto muy moderno, muy abierto, pero es un concepto seco. No se inunda. Entonces, ahí sí yo puedo monopolizar el mercado. Nunca pueden compararme esta propiedad con aquella, porque esta sí y esta no. Entonces, yo puedo pedir el doble. Y aparte del doble, me abrazan y al ingeniero, al doctor, aquí presente, siempre le van a pagar la renta a tiempo, porque no quieren ir, es el único que es así.